Bueno, en realidad veníamos diciendo, teníamos la percepción desde la oposición que al ayuntamiento le faltaba ordenarlo, ¿no? Que al ayuntamiento le faltaba tener unos objetivos como muy claros, un programa de gobierno, tener una división del poder y de las tareas consignadas a concejales de una mejor forma, una mejor estructura. Eso fue lo que hicimos durante los primeros días y al final el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? Nos hemos encontrado un gran déficit de gestión. Ese déficit de gestión arrastra deudas con proveedores, situaciones no gratas para un ayuntamiento, incluso sorprendentemente hasta judiciales, como nos encontrábamos ayer en un proceso judicial que se tenía que, por ejemplo, haber asignado el representante jurídico a esta administración desde enero y no se había hecho. Quiero decir que aquellos que continuamente están dando como ejemplo de buenos gestores o de gestionar muy bien la administración, al final no son ejemplo de nada, ¿no? Que es lo que nos hemos encontrado. Así que uno no solamente tiene que iniciar en estos primeros días con la dificultad de cualquier arranque inicial en cualquier tipo de trabajo, sino que además una gran parte importante del tiempo la estamos invirtiendo en resolver los problemas que hemos heredado del gobierno anterior, ¿no? Bueno, es tan sorprendente como el resto de todas sus declaraciones. Alguien que lleva siendo concejala de este ayuntamiento durante 20 años, decirle a alguien que lleva 3 meses que falta la verdad, cuando lo único que hago es poner públicamente y exponer públicamente la situación que me encontraron en el ayuntamiento, eso sí que realmente es una faltarle a la verdad, es una falta incluso de respeto institucional, ciertas apreciaciones que pueda tener alguien que es la responsable máxima de la situación que yo he venido denunciando. Si hablamos del dinero indisponible, que parece que ha enfadado bastante a la ex concejala, que incluso fue ex alcaldesa también de esta ciudad, es una situación de la que la única responsable de la misma es ella, con lo cual debería de sorprenderse menos y asumir más responsabilidad. Esa, unida a otras tantas cosas de su gestión, sabemos que puso en vilo festivales como Mueca por su mala praxis en la gestión, su falta de previsión, su falta de planificación, pero hemos encontrado aún situaciones más extremas o más extrañas que también tienen que ver con su gestión y que parece ahora que su labor de fiscalización es poner como en vilo o poner en duda la palabra de un alcalde que acaba de llegar, que está intentando mejorar la gestión municipal, hacer de este ayuntamiento a una administración un poco más eficiente, más eficaz y sobre todo que el Puerto de la Cruz, se hable del Puerto de la Cruz en positivo, que creo que sí es algo que en tan poco tiempo hemos empezado a lograr, ¿no? Claro, es que yo nunca he hablado de encontrarme las arcas vacías, eso nunca ha sido en mi terminología ni mi denuncia, no lo he hecho nunca. Lo que sí he dicho públicamente, repito e insisto, es que el ayuntamiento sí tenía deuda. Tenía en principio una deuda con muchos proveedores, con proveedores que por discrepancias también, por las formas de actuar y de gestionar el anterior gobierno, pues siguen teniendo sus facturas guardadas sin tramitar durante muchísimos meses, especialmente esos primeros meses o incluso los meses más cercanos a las elecciones, que parece que hubo como mucho movimiento en este ayuntamiento. Pero es que además de eso, tenemos la gran deuda, por una falta también de diálogo y de negociación, del anterior gobierno con el personal, que es una gran deuda para este ayuntamiento, porque estamos hablando de millones de euros que le debemos al personal municipal. Pero sin lugar a dudas, si alguien no quiere que solamente hablemos de cifra, hay algo que es incuestionable, que es la deuda moral. La deuda moral que ha dañado la imagen de esta ciudad durante en aquellos momentos en los que un ayuntamiento tomó decisiones, decidió acortar pues ciertos servicios esenciales para una ciudad como la del Puerto de la Cruz, canceló, como bien apuntabas, la deuda con los bancos, que parecía que era la prioridad, para que, por ejemplo, se pudieran solventar capítulos de un presupuesto como el de subvenciones. ¿Y cuál es la situación que nos hemos encontrado? Que después de haber hecho todo eso, que después de haber dañado la imagen de la ciudad, después de haber ahogado una situación o la imagen de una ciudad turística como la del Puerto de la Cruz, es al final este gobierno, en tan solo 2 meses, el que resuelve los problemas que no han sido capaces de resolver el anterior gobierno. Y te pongo como, por ejemplo, hace unas semanas pagábamos las subvenciones de los grupos del carnaval del 2018, un trámite que ha hecho este gobierno. Estamos intentando solventar, nuestra primera modificación de crédito fue para solventar las subvenciones del 2018 de las ONG portuenses, las que había comprometido un gasto y no se había gestionado. Estamos intentando solventar las ONG de los clubes deportivos, de las asociaciones culturales, con lo cual, ¿de qué sirvió poder liberar capítulos como el de subvenciones si luego la mala praxis y la mala gestión del anterior gobierno no sirvió para que eso se diera? Pues para seguir enquistando una administración y siguiendo
siguiendo condenándola a una deuda, porque si yo digo que voy a otorgar una subvención a un ente social en el 2018 y en el 2019 no la ha pagado, ¿eso se considera una deuda o no se considera una deuda? Lo que a lo mejor hay que explicarle a estas personas que les molesta que hablemos así de claro y de transparente es lo que significa tener una deuda, que no es solamente haber pagado o no tener deuda con los bancos, sino que es mucho más. Y como digo, hay una deuda moral, porque quien soportó ese pago a los bancos, quien soportó no tener en sus calles limpias y su ciudad en condiciones, fue la ciudadanía del Puerto de la Cruz, porque aquí parece también que hay quien quiere arrogarse, tanto por parte del Partido Popular de Coalición Canaria y de Coalición Canaria del Partido Popular, parece que la deuda la pagaron ellos. No, señores, la deuda la pagamos todos y todas. La deuda que tenía el ayuntamiento, en la que el único responsable, por supuesto, no es la herencia socialista, que ya todo el mundo está cansado de esa terminología por parte de los partidos de derecha, sino una deuda gestionada por ellos mismos. Porque la deuda, por ejemplo, que tenemos con el personal, no es una deuda, sino a partir del gobierno de Coalición Canaria y del Partido Popular del 2010. Y desde el momento, desde el 2010, no había gobernado el Partido Socialista hasta ahora mismo, que lo está haciendo conformando gobierno con Asamblea Ciudadana Portuguesa, ¿no? O una poda de palmeras en La Vera, que también de repente ese tipo de acciones, que deben de ser acciones ordinarias, se convierten en extraordinarias, porque igual había un gobierno que no fiscalizara a las empresas que prestan los servicios o que no estaba tan en la calle como puede estar este gobierno, que tenemos a una concejala que patea las calles completamente, está a Flora todos los días en las calles con una rutina de barrio marcada, planificando con las empresas, tanto la de limpieza como la de los jardines, como la de las instalaciones municipales. Estamos también ultimando los pliegos que el anterior gobierno dejó y que, para nuestra consideración, en este tan poco tiempo hemos también fiscalizado y revisado para mejorar esa licitación, porque se habían olvidado de ciertos aspectos que nosotros consideramos esenciales, como el desbroce, otro tipo de situaciones que estamos siempre intentando resolver en el ámbito de lo que es la limpieza de un municipio como Puerto de la Cruz. Y yo creo que, bueno, que esos pequeños gestos son grandes gestos, porque lo otro va de la mano. Yo he dicho muchas veces que hay cosas que no voy a decir y que se van a hacer, porque las cosas no se gestionan. Mira, tenemos, por ejemplo, pendiente el canon del lago Martianes, ¿no? Es verdad que el anterior gobierno había hecho todo un trabajo anterior, pero la realidad es que en mi primera reunión con Costas, que públicamente pues no he dicho que me fui a reunir con Costas para solventar todos los problemas del puerto, para hablarle de un modelo de nuestro litoral, para hablar de los planes de autoprotección que tenemos que tener aprobados, que teníamos que tener aprobados desde el 2018 y no tenemos ni siquiera el plan de emergencia de esta ciudad actualizado desde hace más de 10 años. Es decir, que hay muchas cosas en la gestión que estamos haciendo y que no se dice y que no se hace, y que las iremos anunciando, las iremos pues provocando. En el caso, por ejemplo, de Costa, en una reunión en la que hablamos, nos hemos encontrado para la propia licitación de los bares que gestiona la empresa pública Pamarsa, que ni siquiera están inmatriculados, es decir, que administrativamente este ayuntamiento no ha resuelto unos bares que llevan en la playa 20 años, y como, con eso, por ejemplo, la situación del lago Martianes, estaban esperando la revisión tan famosa del canon, porque nadie había hecho ningún oficio para explicar que la sala Andrómeda no es una sala de fiestas y en Madrid se entienda cuál es la intención de este nuevo ayuntamiento, que es convertir la sala Andrómeda en un centro, un espacio municipal propio para el incentivo cultural, para el incentivo empresarial, que de autogestión por parte del ayuntamiento y que realmente profundice en esa oferta que tiene el complejo Lago Martianes. Y estamos trabajando en eso, y sin embargo parece que a alguien le molesta que el lago, por ejemplo, por ponerte un ejemplo de una instalación municipal, un año tan importante como este con el centenario, ahora sea noticia por ser una buena noticia que se estén haciendo cosas en el lago Martianes, ¿no? Bueno, yo si mi cuerpo también sirve para que se hable del puerto, mire, yo vivo mi vida con la misma naturalidad que la he vivido siempre. Creo que estamos en un momento en el que la política no se puede llenar de personas que sean ajenas a lo que ocurre en una ciudad. En mi Puerto de la Cruz, en carnavales, soy quien soy, lo he hecho siempre. Me han sacado una foto, pero hay antecedentes en todos los carnavales de verano y yo las he publicado. No me disfrazo para esconderme, me disfrazo para formar parte de una fiesta a la que adoro, en la que hay miles y millones de personas que la disfrutan en el mundo, que es el carnaval, y soy extremadamente carnavalero porque me honra también haber sido director artístico de nuestro carnaval, ser propulsor de la propia idea de un carnaval de verano estando en la oposición. Y ahora pues con un concejal como Alberto teníamos dos opciones, y era mantener una línea de carnaval de verano floja, porque quizás no se entendía en el anterior gobierno cuál era la pretensión, o realmente producir nosotros mismos un carnaval de verano con muy pocos días,
pero con ya un incentivo, y creo que eso humildemente se ha podido lograr. Ya todo el mundo sabe que hay un carnaval de verano, nos hemos adelantado eligiendo al primer rey del carnaval de verano de toda Canarias, como es el único carnaval de verano de toda Canarias, con una programación que, por supuesto, y nosotros estamos abiertos, como hemos hecho en estos tan pocos meses, a seguir escuchando y a seguir evaluando la gestión de este grupo de gobierno. Es decir, nosotros hicimos una urna en la fiesta de julio para que todo el mundo pudiera compartir con nosotros los cambios de algunas de las fiestas, como lo de la sardinada, etcétera. Oye, y ahora estamos en ese momento también, vamos a empezar a hacer una evaluación. La programación del carnaval de verano se hizo con los grupos del carnaval, con los propios diseñadores. Es que hemos tenido más candidatos a rey del carnaval que las últimas candidatas a reina en este municipio. Quiero decir que generar ese incentivo, el poder incluso haber afrontado las subvenciones de los grupos del carnaval y haber cumplido con una promesa, con una palabra, y tener un concejal de fiesta que se desvive por la fiesta, que es lo que tiene que hacer cada uno de sus concejales dentro de un área, dará muy buenas noticias a Puerto de la Cruz, y eso creo que es lo positivo. ¿Cosas a mejorar? Por supuesto, era un cambio, el cambio de la fiesta familiar también fue un éxito, con una partida económica que nos encontramos, con un apoyo del consorcio que por primera vez, por ejemplo, que se ha tenido, y es la única vez que se ultima el proceso administrativo para que ese apoyo institucional de otro ente, en este caso que lo conformamos las cuatro administraciones, sea una realidad y esté aprobado. Mira, yo creo que el carnaval de verano, como bien apunta, si no ha sido un éxito rotundo, podríamos clasificarlo de éxito en cuanto a que todo el mundo, yo creo que en la isla de Tenerife y que en Canarias en general, sabe que el Puerto de la Cruz tiene un carnaval de verano. Y ahora, no hablando de fiestas, sino de algo también en lo que nos preocupa mucho, que es el empleo de esta ciudad, en esa área también en la que la concejala y nuestro propio CIE está haciendo un trabajo importante, si te parece, paramos la entrevista, me acompañan a una pequeña rueda de prensa que va a poner también en valor el trabajo que estamos haciendo en el área de empleo para intentar dar formación a esa ciudadanía que tristemente no tiene empleo y que es por la que estamos apostando también a través de algo que es fundamental para actualizar su currículum, para realmente ofrecer en una ciudad turística servicios de calidad, que es el curso que ahora mismo vamos a presentar. Pues le acompañamos, alcalde. Venga, pues nos vamos. Imagino, porque también depende de uno del ritmo que mantengan los trabajos. Yo soy una persona que no para habitualmente, ¿no? Es decir, no ha parado nunca en mi quehacer profesional y en mis múltiples a veces tareas, y entiendo que una alcaldía, un ayuntamiento del Puerto de la Cruz iba a generar este tipo de trabajo, ¿no? Yo sabía que iba a tener poco tiempo de descanso. También es una decisión muy personal. Hay quien está ahora mismo pues asombrado, me atrevo a decir hasta asustado, por la omnipresencia de un alcalde, que entiendo que es lo que debe de ser un alcalde que esa parte de representación institucional cubra, porque es una manera también de apoyar tanta labor que en el ámbito municipal generan otro tipo de entidades o de trabajadores en general o de instituciones, ¿no? Y creo que eso es fundamental, porque la presencia siempre es un apoyo, ¿no? Yo tengo claro que el despacho es el lugar para gestionar, para también recibir. Yo recibo ahora mismo dos tardes completamente, desde las 4 hasta las 7:30, 8 de la tarde,
a ciudadanos y ciudadanas que quieren acercarse en un horario que no sea de mañana, es decir, que ya atiendo dos veces a la semana por la tarde, tengo un tercer día planificado para que a partir de ahora, que ya un poco se asienta el curso a nivel estacional, para poder hacer lo mismo por los barrios del Puerto de la Cruz, ese poder también que el alcalde pueda dar citas en determinadas dependencias municipales para que la gente pueda acercarse o pueda solicitar entrevistas con el alcalde en su lugar habitual de residencia. Y bueno, yo he entendido el trabajo de esas características. Es verdad que había primero que planificar muy bien esa estructura de gobierno que iba a permitir que esa eficacia que buscábamos. Y por supuesto que yo no puedo perder la cercanía con la ciudadanía, sino sí que estaría perdido, pero estaría perdido de verdad si desconozco cuál es la realidad de mi municipio, ¿no? Con lo cual, a quien no le gusta, pues dos tazas, ¿no? Va a tener que aguantar este ritmo de trabajo, que aparte de las gestiones, de las reuniones y de todo, la presencia a nivel institucional, pues también un apoyo a todo ese trabajo. Y voy a estar siempre al lado de mi gente, ¿no? Y voy a formar parte de todo lo que pueda, aunque quite horas de sueño, quite horas de comida o quite horas incluso a nivel familiar, porque entiendo así la responsabilidad que tiene ser alcalde de tu municipio, ¿no? Eso es lo más positivo, o sea, para una ciudad turística como Puerto, un destino turístico, cualquier noticia le afecta. Y si somos noticias como ahora mismo, porque un área de empleo sea capaz de consensuar con una escuela de hostelería la formación de 15 jóvenes para mejorar no solamente su empleabilidad, sino también la formación de nuestra ciudadanía, pues bienvenido sea esa y otras cuantas circunstancias y actividades en las que siempre nos intentamos hacer eco por el beneficio que esas mismas actividades tienen para la ciudad en general, ¿no? Yo creo que además somos un gobierno que en poco tiempo ha recuperado también la cercanía con la ciudadanía, con los medios, sin tener necesidad de que todo sea una elección como empresarial, sino que realmente generemos las noticias que los medios puedan cubrir porque crean que son noticias interesantes para esta ciudad, para la isla de Tenerife, para el conjunto de Canarias, ¿no? Yo creo que esa cercanía es también fruto de una relación personal, de una forma de ser también distinta, una forma de ver la política distinta, y me consta que tanto quien le habla como todo el grupo lo es así, que un cargo público no te tiene por qué hacer cambiar, no te tiene por qué hacer ver diferentes las cosas, y esta es la relación que yo voy a mantener con los medios, con la ciudadanía, porque creo que es la que va a dar los buenos frutos que me dio la oportunidad de llegar a la alcaldía y los buenos frutos que me va a dar que Puerto de la Cruz se gestione de mejor manera, ¿no? Pues mira, a mí me cuesta enumerarla, ¿no? Porque son 100 días, han sido 100 días que si es en horas de trabajo lo podríamos multiplicar por 3, ¿no? Es decir, que no ha habido horas de descanso en estos 100 días en el que tengo un grupo de gobierno que está haciendo una labor, de verdad, para reconocerles públicamente, porque hay muchos concejalías que pueden tardar en arrancar, pero nosotros aquí, desde el primer momento, ha habido muchísima agilidad para que todo el mundo conociera las funciones atribuidas, conociera cuál es la realidad. Veníamos también de trabajar mucho en el ámbito de los partidos diferentes, o incluso en el acuerdo con Asamblea Ciudadana Portuense de cuál era el modelo de ciudad que queríamos, a dónde queríamos ir, de compartir durante mucho tiempo una posición que da como fruto también que ahora seamos dos formaciones políticas distintas, pero un solo gobierno. Y ese quizás es el mayor de los éxitos, porque venimos de un gobierno totalmente desestructurado, que las peleas entre los propios partidos y entre los partidos que conformaban el gobierno hacían que en el Puerto de la Cruz las cosas no salieran hacia adelante, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental, pero ya hay muchos logros que enumerar en tan poco tiempo. Es decir, la oferta de empleo público es una realidad, le guste a quien le guste, condenada a una falta de diálogo por los anteriores gobiernos, que es verdad que la habían iniciado, pero que no la aprobaron, y no la aprobaron en el 2018, por eso te lleva a que no puedas cubrir unas plazas en un año que ya son plazas perdidas, y nosotros en apenas una reunión y en apenas dos semanas pues aprobamos la oferta de empleo público que va a permitir que Puerto de la Cruz dentro de un tiempo aproximado pueda tener 15 policías nuevos con la falta que tenemos de agentes en una ciudad que sigue siendo segura por la voluntad de la policía local, no por la falta de efectivos que tenemos, ¿no? Quiero decir que en muy poco tiempo se han dado muchos pasos que tienen que ver con la gestión administrativa en el ámbito del urbanismo, por ejemplo, también que hemos centrado muchas acciones, como por ejemplo en el ámbito del derecho social. O sea, habíamos solicitado la subvención y nos encontramos con 2.000 euros para las ayudas de emergencia social en las arcas municipales, y en tan poco tiempo hemos conseguido una subvención de 180.000 euros para amparar a aquellas familias más desfavorecidas de nuestra ciudad. Oiga, pues si eso no se llama gestión, si eso no se llama en tan poco tiempo buscar soluciones a los problemas que hemos heredado, pues no sé cómo que podrán llamarlo, ¿no? La realidad es que los 100 días está
llena de mucho trabajo, llena de contenido, llena también de ilusión, que es el motor fundamental cuando uno asume una responsabilidad de estas características, ¿no? Y toca, pues, dentro de X tiempo, como ya hacemos continuamente, hacer una pequeña valoración, pero yo de momento tengo que hacer una valoración muy positiva, que para los, digamos, los frentes que nos hemos encontrado, no solamente le hemos dado solución a las dificultades o a los problemas que existían, sino que además hemos ido encaminando a lo que es nuestro modelo de ciudad, a lo que es nuestro modelo de sociedad, muchas de las acciones que hemos emprendido, y tengo ejemplos en todas las áreas. En el ámbito cultural, que tampoco había crédito para poder licitar Periplo, que iba a ocurrir con Periplo lo mismo que casi ocurría con Mueca, porque la falta de previsión, con servicios esenciales como son el propio cementerio municipal, que me lo he encontrado también casi sin personal, con una biblioteca en la que nadie se había acordado que cumplía 50 años, hemos celebrado el cincuentenario del homenaje a esa sala Gloria en nombre de la primera bibliotecaria, que sí que creo, bajo la humildad de quien preside este nuevo gobierno, que hemos hecho bastante cosas para hablar solamente de 100 días, ¿no?